Buenas a todos, soy Pical y aquí estamos en un nuevo episodio de Kingdom Hearts que me lo habéis pedido hasta la saciedad. O sea, estoy muy contenta de que deis apoyo a Kingdom Hearts, así que... pues nada, vamos a seguir, nos quedamos por aquí. ¿Esto qué es? Bienvenidos a Villa Crepúsculo, muy bien. Vamos a continuar porque ya que estamos con Sora teníais mucho hype por ello. Vamos a hablar, tenemos que hacer los deberes. Si tienes tiempo, ¿por qué no consigues un empleo? Un momento, no creo que nadie te contrate ahora. ¿Quién sabe? El tío te busca, que te buscaba está en la estación. Deberías ir a ver qué quiere. La estación está en la cima de los altos, sí. Vale, pues vamos. No, no, este es el solar deportivo. Vale, nada. Vamos mucho más rápido por aquí. La verdad es que estoy encantado de manejar a Sora. O sea, Sora es otro rollo. ¿Esto qué es? Estarán trabajando, no puedo entrar. Nunca ha estado abierto eso, la verdad. Vale, ya hemos llegado. Me extraña que la ciudad no le traiga recuerdos. Supongo que sí. Bueno, estoy deseado de salir de Villa Crepúsculo. Llevamos ya incontables episodios en Villa Crepúsculo y estoy ya cansada. Quiero irme. ¡Quiero irme a los mundos de Disney, chulis! Mientras sueño se me queda la mirada fija en un punto. Vale, vamos. ¡Qué lindo Sora! ¡Buah! Y cuando vi el tráiler de Kingdom Hearts el otro día me morí, ¿eh? Pero de morirme, de decir, madre mía. Vale, vale. Tenemos que tener cuidado. Supongo que no me está dejando hacer pintas ni cosas así, lo cual me extraña. Vale. Imagino que todos los niveles que habré ganado con... la verdad es que no es muy poderoso. O sea, me está costando. No lo... ¿por qué me está costando tanto matarlos? Es exagerado. Defensa aumentada de Goofy. Me alegro, Goofy, hijo mío. Vale, gracias. Y de Donald también, la magia. Vale, ahí vienen más. Y alguien me ha... por cierto, que me han curado. Supongo que habrá sido Donald. O han usado una poción. ¡Ah! Madre mía. Es que... parece que no, pero me están costando más de lo que me costaban con Roxas. Yo no sé si es porque como el juego está un poco más avanzado, pero tampoco me está dejando hacer fintas ni nada de eso. Solo me dejaba con Roxas. Fuerza aumentada, defensa aumentada, nivel 6, ¿ves tú? Sí que se guardaba lo que ganaba con Roxas. Vale, vamos. Ahí estamos. Vamos. Buah, menos mal que me aumenta la fuerza porque se nota muchísimo, ¿eh? Vamos. Se nota un montón. Porque ahora mueren más rápido los enemigos. Vale, son interminables. Y ahora vendrá Mickey y me salvará el culo muy fuerte. Seguro. Está bailando en plan... pero está ahí Mickey. Está ahí Mickey. Estoy muy contenta porque con el nuevo ordenador puedo grabar la cam a 1080. Entonces, esta cam no graba 60 FPS, sería genial. Pero bueno, yo me conformo con esto. ¿Your Majesty? You gotta board the train and leave town. The train knows the way. Here. El dinero que consiguieron todos. Déjalo. Por algo se estará yendo. Was that really him? It could have been. Yep, I know it was. A ver, esas orejas son inconfundibles, os digo. Así que sí. Me acuerdo. The king was locked in the realm of darkness, right? Uh-huh. But we just saw him. What? And if the king is here, that means Riku's here. Todo esperanzado. Tío, es guapísimo Sora, te lo juro, es super crash. Además es que es super... super lindo el dibujo de Kingdom Hearts. El arte. What do you say, guys? Let's stick together for one more journey. Tío, es que los amo, en serio, los amo muchísimo.
Pues vámonos. Tío, son demasiado lindos los de verdad. Bonito cristal, se lo pone al sombrilla con desdello. Oh, el cristal de Roxas. Informe de secreto escrito por Ansem. Lo puedes ver en el diario de Pepito. Vámonos, vamos a subir al tren que vio Roxas. Que le permitieron ver más bien. De verdad, pobre Roxas. A mí me encanta Roxas. ¡Jopeta, tío! You should hurry and get your tickets. Right. Son muy lindos, ¿eh? Huh? Es que... Pero me da mucha pena a la vez, ¿eh? Tengo que ver cómo colocar los focos para que la iluminación sea buena, porque ahora mismo la iluminación no es muy buena, si veis. Tengo sombras por muchos sitios. He intentado cambiar el contraste y tal, pero es muy difícil. No digas eso. You're thinking too much. Oh. Yeah, you're right. Es que la ciudad es una invención, tío. Siento haber sido tan frío, pero hay algo que me trae de cabeza. Tal vez nos veamos en un tiempo. Cuídate, ¿vale? Uf, ojalá. Ojalá. Os amo demasiado, ¿eh? A los tres. Os amo demasiado. Vale, ese es el tren que hay que pillar, pero obviamente... A ver, mirad. Hay cofres por toda la puta estación. Vamos allá. Ultra poción. Que por cierto, les tengo que quitar las ultra pociones a Donald y todo eso. Porque las malgastaba muy fuerte. Así que, guau, quiero tener la rueda, ¿eh? Quiero tener la rueda ya. Que por cierto, igual... ¡Ah! Me dijisteis, sí. Me dijisteis que los brillantitos era que estaban... Cuando están activas está la E, ¿vale? Así que, no, es que no puedo ahora. Vale, perfecto. Donald, eso me dijisteis. Activar libre, equilibrado, esporádico, libre. Cura Donald, libre también. Vamos a ver, y Goofy. Goofy escudo. Usa estabilidad prudentemente. Situaciones especiales, libre. Vale, extra objetos, activar. Voy a ver Donald. Electro. Usa la prudente, anda. Y cura libremente, prudente también. Mejor. Vale, diario, objetos. Donald y Goofy tienen algo. Tiene un éter. Donald, bueno, sí, le voy a dar el éter, anda. Y Goofy tiene una poción. Bueno, está bien. Y Sora tiene poción, ultra poción, así que perfecto. Vale, todo está correcto. Vamos, trozo de mitrilo, perfecto. La tienda me acuerdo que era, que la he conseguido ahora. Era para... está lleno de palitos de helado. La tienda era para recuperarlo todo de todo el grupo fuera de combate, creo que era. Pregúntale a los demás si están listos para partir. Ah, vale. Comenzar la aventura. Vale. Ya estamos. Guau, qué nervios, tío. Okay. Esto me da mucha pena. Porque ahora llora. Bye. Y es como, no sé por qué estoy llorando, pero es Roxas. You sure we haven't met before? Lo hemos hecho. Positive. Why do you ask? I don't know. ¿Ves? Oh, Dios mío. Esta escena me pone los pelos de punta. You okay? Yeah. Don't know where it came from. Pull it together. Right. See ya. Buah. ¿Por qué eres tan lindo, Sora? Just in time. Me da demasiado.
demasiada pena, chicos. Es que a mí, te lo juro, estas escenas me matan, ¿eh? I can't with this. Oh, qué pena. Se sienten tristes, claro, porque Roxas está en él. Yo te iba a poner esta canción. Es que son malos, Jopeta, tío. Míralo, Sora está rayado. Se ha rayado. Ahora íbamos a la Torre del Mago, ¿no? Primero. ¿Te resulta algo familiar? I'm sad. We'll be back. Yeah, we can visit Hainer and those guys again. Me encanta la positividad de estos dos, de verdad. Es genial. Por favor, stop with con la canción, por favor. No puedo ya más. Necesito que pare esa canción. Es que es demasiado, tío. Es muy triste. Guess that's that. Let's go. Go where? It's not like we have homes to return to. We don't exist, remember? Yes, it's true. We may not have homes. But there is some place I want to go. And someone I want to see. Same here. So, you think you might let us go? I know you're here to get rid of us, but... Diz wants to get rid of me? Go. You sure about this? I owe you both. For what? Castle Oblivion. You helped us. You don't have to tell me twice. Madre mía, anda que me iba a meter yo en ese portal. Es broma, lo haría. No tendría más remedio, así que... Escucha cómo corre. Ti, 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 ti. Vale, hemos llegado al a la torre, ¿no? Yo recuerdo ahora que íbamos a la Torre del Mago, donde había un malo maloso del universo Disney, o sea, de Mickey. Pete, ¿no? Se llamaba. Míralo, ahí está, escuchando. Pete se llamaba, ¿verdad? Piff, Pete. Wow, no me acuerdo, ¿eh? Vaya, 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 de verdad, ¿eh? ¿Cómo estoy? Se ríe todo loco. ¿Qué coño ha pasado? Vale, a ver, vamos a investigar la parte de atrás, porque siempre hay algún cofre así en plan. Mira cómo rondan. No van a ningún sitio en concreto, solo dan vueltas, míralo. Solo dan vueltas. Si me ven, se paran. Vale, una poción. Aquí una ultra poción. Me encanta la dualidad, ¿sabes? En plan, te damos una poción y una ultra poción. Es como... Vale, a ver. Hola. Lo van a reconocer, Goofy Donald. De hecho, lo hacían. What's going on? I sent some of my lackeys inside to see if the master in this here tower's as big and tough as they say. Probablemente lo sea, así que ten cuidado. He's a real powerful sorcerer, which would make him the perfect bodyguard for me. See, it don't matter how tough he is. Once he's a heartless, he'll do as I say. Uh-huh, Wolf. That's right.
They're those things that come out of the dark. Eres una marioneta super manejable. My dear friend Maleficent is gonna conquer everything. Maléfica. And since I got me a debt to pay, I'm going round to a bunch of different worlds and building an army of heartless, special for her. Oh, why am I talking to you pipsqueaks anyway? Go on, Scram, I'm behind schedule as it is. You ought to find something nicer to do. Oh, says who? ¿Te suena? It's you! Pete? Pete! What are you two Nimrods doing here? What are you doing here? You know him? We sure do. Pete's been causing trouble for ages. His Majesty banished him to another dimension a long time ago. I wonder how he escaped. Adivina. You want to know how, eh? Well, Maleficent busted me out, that's how. Está claro. And now your world, no, 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 all the worlds are gonna belong to yours truly. Cause Maleficent's gonna help me conquer them. Maleficent? Porque la derrotamos. What are you laughing at? Why, Maleficent's power is so great that... She's toast. Huh? Sorry, but Maleficent can't help you now. What do you mean? You! So you're the ones that did it. Cuidado, que creo que viene pelea. Had something to do with it. Puta sola. Heartless Squad, round up! Una canción demasiado movidita para un sin corazón, ¿no? Vamos allá. Vence a todos los sin corazón. Vamos. Por supuesto, estos mueren más. No voy a fijar el blanco en ninguno. Que ataque de Sora al primero que pille, creo que es más rápido. Porque como se ocultan como si fueran sombras en el suelo, pues es una putada. ¡Hala! Hemos tardado. Pete. You just wait. Nobody, and I do mean nobody, messes with the mighty Pete. So, mighty Pete, who lives in this tower anyway? Oh, you don't know, eh? Well, it's old Yen Sid. Of course, he's probably a heartless by now. Nah, ¿qué te crees tú eso? Hala, se va para adentro súper rápido. Yen Sid is the king's teacher. Wow, sounds powerful. Pasan de tu culo, Pete. Anda, lárgate. Es que es verdad, es pesado. Vamos a ver. Vamos a recuperar. A coger esto, el trozo de mitrilo. Y nos vamos para arriba. A ver a quién nos encontramos. La escalera es caprichosa, va a haber sin corazón. Ya verás. Lo sabía. No, no fijes. No quiero fijar blanco. Vámonos. Es que si fijo un blanco, se oculta en las sombras. Acaba con los sin corazón. Soy muy pesado. ¡Soy pesado! Vale, ahora que tiene electro, tío, es mucho más fácil. Antes es que le tenía desactivadas todas las habilidades. Era en plan, uy, así está activo, así no, tal. Y me confundí. Te he puesto que lo uses prudente, Donald. Eso no es prudente. Estaba... Donald. Recordemos, está en modo normal. No está ni en experto porque me vuelvo loca, ni en fácil porque si no es como todo demasiado easy peasy. La gracia es que me vuelva loca con los bosses finales y tal. Escaleras caprichosas, vamos allá. Y, joder, a pelear con todo, ¿eh? Porque podemos subir de nivel muy fuerte gracias a ello. ¡Vamos! Ahí estamos. Vale. Me encanta. A mí, ¿sabéis lo que me gusta mucho de Kingdom Hearts? El coliseo del mundo de Hércules. Y subir de nivel. Me encanta eso, os lo juro. Me gustaba mucho de pequeña.
estar en el Coliseo. Fuerza aumentada y defensa aumentada en Donald. Not bad. Vale. Ahí estamos. Tengo ganas de conseguir nuevas espadas. Eso molaba también mucho. Equiparte con nuevas espadicas y tal. Vale, pero ya empieza lo guay, guay. Pilla Crepúsculo, sí, reconozco que ha sido aburrida. Es aburrida. El inicio del juego es como muy lento y demás. Pero ya estamos metiéndonos en lo que importa. Que al principio es importante también, pero esto es más guay, interesante. Well, it's a good thing we're on the job then. Bien dicho. So the worlds aren't at peace after all? No. Así que volverás a ver a más gente. Espérate, anda. Iba a beber agua. Pero. Vale, ya estamos. Me van a aparecer en mitad, seguro. Estaba claro. No, 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 no entres. Pero, ¿what? Ahí. Guijarro vital, me han dado. Defensa aumentada, extra combo. Espérate. Que quiero coger la vida. Vamos a ver las habilidades, que he ganado una. Extra combo. Aumenta el daño del ataque final en tierra en relación al número de golpes del combo. Uf. Reduce el daño a la mitad en caso de emergencia. Oh, well. Puf. Voy a esperarme a subir de nivel y poder ponerlo y ya está. Porque es interesante, es muy interesante. Están súper rectos. Acáchate. Porque claro, él no sabe nada. Hey there. Show some respect. Hey there. So, you are Sora. Me encanta. Oye, ¿qué tal? ¿Qué pasa, tronco? Sí, lo hemos visto. Yes, we did, master, but we didn't get a chance to talk to him. Yes, the king has been quite busy of late. Therefore, it would seem that the task of instructing you three falls upon my shoulders. You have a perilous journey ahead of you. You must be well prepared. You mean we have to go on another quest? Yes. I was looking forward to finding my friend Riku, so we could go back to the islands. Yes, I know. However, everything in your journey, Sora, is connected. Whether you will find your way home to the islands, whether you will return alone or with your friend, and whether or not the islands will still be there. And the key that connects them all is you, Sora. Demasiada responsabilidad. I'm the key? Chosen wielder of the Keyblade, you are the key that will open the door to light. Pero sin embargo hay tercer juego, así que de todos modos hagamos lo que hagamos aquí, no va a servir de mucho. This book contains valuable knowledge you will need for your journey. Study it carefully. Once you have finished, we will speak of the enemies you will surely confront. Vale. Ok, voy a coger este cofre. Parece importante. Mapa del lugar, vale. Es como el Zelda, los cofres de... Bueno, sí, que me desvío de saga. Este libro describe hechizos poderosos.
Vale, pues lo vamos a dejar por aquí porque llevamos ya 25 minutos de episodio y me acuerdo que cuando empezabas a leer lo del libro y todo eso, ¡buah! Te lo explicaban todo, venía creo que la hada madrina y todo y era un caos absoluto y nos podemos tirar hasta minuto 40 por lo menos, así que lo vamos a dejar por aquí, chicas. Espero que os haya gustado mucho. Dejad un super like y nos vemos en el siguiente vídeo. No tardaré tanto en subir Kingdom Hearts como el anterior episodio. De verdad, siento mucho haber tardado, pero es que como no tenía PC, no podía grabar juegos de PlayStation porque los grabo con la capturadora, con el programita que tenía en el ordenador y tal. Entonces no podía. Y subí Zelda porque tenía dos episodios grabados ya de antemano, pero de Kingdom Hearts no tenía de antemano grabados y por eso he tardado tanto. Lo siento mucho por tardar. No voy a tardar tanto para el próximo, así que nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!